Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer pues cono de hojaldre. No es nuevo, lo aclaro, porque esta figura ya la he hecho anteriormente, solo que esta vez la haré o les enseñaré a hacer pues una nueva presentación. Esta presentación pues es un poquito como para expendios y que tenga pues un poquito más de valor su pan y usted tenga pues un poco más de utilidad. Así que déjenme les muestro la forma de hacerlo. Miren, aquí ya tengo lo que es la pasta de hojaldre o masa de hojaldre en el tablero. Ahora lo vamos a estirar horizontalmente. Puede usar usted pues un rodillo giratorio o de igual forma pues un rodillo, ¿verdad? A mí se me hace pues muchísimo más fácil con un rodillo giratorio, ya que me canso menos y hago menos fuerza. Vamos a ir estirando poco a poco y le puede echar un poco de harina si es que pues su masa está un poco pegajosa. O de igual forma para que no se nos pegue, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a estirar de largo más o menos como unos 50 a 60 centímetros y de ancho van a ser como 2/4 más o menos. Así que ahí está la idea más o menos. Miren, así nos queda ya estirado. Ahora vamos a agarrar un poco de harina y vamos a rociar solamente aquí en el medio. ¿Por qué es la harina? Pues porque vamos a doblar esta orilla de lado a lado. Ya teniéndola doblada, pues vamos a volver a estirar un poco de largo, porque a veces se nos encoge pues un poquito solamente. Y del ancho también, de igual forma. Esta estirada también es pues para darle lo que es el gruesor, ya que a veces la masa está muy gruesa y pues es para adelgazarla un poco. Bueno, vamos a agarrar nuestro cortador y vamos a ir cortando tiras más o menos como de 2 dedos. Tira por tira, miren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así vamos a ir cortando hasta terminar, hasta acá, hasta la orilla. Ahora sí, el siguiente paso pues es enrollarlo en el cono. Conos que ya tengo listos, miren, aquí para usar. Estos conos son los que vamos a necesitar pues para enrollar y darle forma a lo que es el barquillo. Vamos a agarrar un poquito de manteca vegetal y vamos a poner solamente una línea, porque aquí vamos a poner nuestros conos. Y eso es para que no se nos pegue pues este pan llamado cono de hojaldre. Bueno, pues primeramente agarraremos el molde del conito. Después agarraremos pues la tira que acabamos de cortar, pondremos en la orilla y vamos a empezar a enrollar, tratando de que agarre solamente la mitad de lo que es la tira. Y vamos a ir poniendo en la charola, pero pondremos esto hacia abajo para que a la hora que hojaldre pues no se desbarate y quede completamente sellado. Lo voy a volver a hacer, ponemos en la orilla y vamos enrollando poco a poco, jalamos un poco. Mira. Es cuestión nada más de ir agarrando práctica. Pero pues usted si no la tiene puede hacerlo lentamente igual sin ningún problema. Mira. Ya que pues no es algo muy difícil, pero sí es un poco laborioso. Pero la verdad pues vale la pena, porque es un pan, de hecho, de los mejores panes más ricos que a mí me gusta, pues, porque en gusto se rompen géneros y a otras personas les puede gustar otro tipo de pan, pero en especial esto es de los que más me gusta a mí. Vamos a ir acomodando de 8 conos por tira, o sea, en una charola van a caber 24 piezas. Bueno, miren, aquí ya terminé de llenar mi charola. Ahora, aquí a un ladito de mí, pues tengo lo que es el aceite y el azúcar. Este cono lo vamos a embarnizar con un poco de aceite, cono por cono, ya que pues el otro cono que les mostré
lo embarnizábamos con huevo. Este no, este lo vamos a embarnizar con puro aceite. Ahora sí, habiendo terminado este paso, vamos a agarrar un poco de azúcar y vamos a darle una pequeña rociada arriba del cono. Cono por cono. Esto se trata de que pues el azúcar se requeme un poco y agarre pues un poquito de brillo, como cuando hace uno la banderilla. No sé si lo ubique ese pan llamado banderilla, pues así es más o menos este pan del cono, o esta idea, ¿verdad? Más bien dicho. Ahora solamente ya faltaría prender pues nuestro horno. Este pan lo vamos a hornear primeramente a una temperatura de 220 grados centígrados y vamos a darle 15 minutos. Después bajaremos nuestra temperatura a 200 grados centígrados y vamos a darle otro tiempo de 15 minutos más. Bueno, de 15 a 20 minutos. Bueno, miren, así ya salió nuestro cono brillosito. Se ve súper delicioso, la verdad. Ya solamente pues faltaría esperar a que se enfríe un poco. Si usted gusta, puede ponerle el abanico para que se enfríe pues más rápido y pueda decorarlo más rápido. Para decorar nuestro cono, pues obviamente ocupamos nuestra crema pastelera. Para las personas que no han visto el video, aquí lo voy a dejar abajo en los comentarios para que vaya y lo busque y cheque estas dos formas de hacer crema pastelera. Vamos a ir rellenando nuestro cono con nuestra crema pastelera. Una vez que hayamos rellenado pues todos nuestros conitos uno por uno, pues ahora vamos a ponerle nuestra chispa de chocolate. La vamos a poner aquí en el medio solamente unas 3-4 chispitas para que le dé vista, o si quiere ponerle un poquito más, pues puede hacerlo. Después de hacer este procedimiento, pues rociaremos un poco con nuestra canela en polvo para posteriormente agarrar nuestro capecillo y poner nuestro pan pues arriba del capecillo para que le dé esta vista tan bonita, miren. Y así es como nos va a quedar. De esta forma, de la que le hablaba o le comentaba al principio del video, haciendo estos pequeños pasos pues usted puede aumentar su utilidad, ya que puede dar un poco más caro pues su cono. Bueno, amigos, de mi parte sería todo. Espero haya sido de su agrado pues esta nueva idea de hacer cono de hojaldre. Recuerde, mi nombre es Carlos y nos vemos para la próxima. Adiós. Thank you.